Tuit: Mallorca ex jefe policial encerrado en el Chipote. Nota: para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones email con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mallorca ex jefe policial encerrado en el Chipote. Según Beatriz Andino, hermana mayor del ex jefe policial, este pasó a retiro hace 18 meses y hace unos días rechazó el llamado a reintegrarse a la Policía Nacional para participar en acciones represivas contra los manifestantes. El comisionado en retiro Juan Francisco Andino Chonaj, ex jefe de Seguridad Pública de la Policía Nacional en Ginozpe, Carazo, permanece encarcelado en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, denunciaron sus familiares. Según Beatriz Andino, hermana mayor del ex jefe policial, este pasó a retiro hace 18 meses y hace unos días rechazó el llamado a reintegrarse a la Policía Nacional para participar en acciones represivas contra los manifestantes. Mi hermano se retiró de la policía hace año y medio y lo llamaron nuevamente hace varios días, pero él se negó, porque dijo que no iba a salir a reprimir, aseguró su hermana. El comisionado en retiro Juan Francisco Andino fue retenido por sujetos armados que tomaron posesión del retén Las Cuatro Esquinas, la tarde del jueves, cuando circulaba a bordo de una moto en compañía de la hija de su esposa. Nosotros venimos anoche, jueves, a preguntar por él, Juan Francisco Andino, y nos dijeron que no lo tenían, pero hoy, ayer viernes por la mañana nos confirmaron que estaba aquí en el Chipote, afirmó su hermana Beatriz Andino. En tanto, la joven de 19 años que acompañaba al ex jefe policial denunció que fue retenida por los encapuchados en el zonal del FSLN en San Marcos. Los familiares de Andino, quien actualmente se desempeña como jefe de seguridad del Poder Judicial en el departamento de Carazo, expresaron preocupación porque este padece diabetes y no han podido suministrarle su medicamento.